Cuando llegues ahí, o me invitas. Mira, de su juventud. Creador de varias obras musicales, reliquia viviente de nuestro acervo nativo, musical nativo. Yoga y monotonía, festival del folclore. Ese está acá, ¿conoces dónde está acá? De acá. Sí. Estamos aquí en Caaguazú, en la casa de don José Domingo Morínigo, autor de Ogaí Xebuajahué, Ogaí Morotimí, como más lo conocemos los presentadores de radio, en compañía del licenciado Iri Brunildo Martínez, un defensor de nuestra cultura, el que rescata y busca a los grandes artistas como don José Domingo Morínigo, en compañía de Celia, desde Ciudad del Este, y El Dorado Misiones Argentina, para todos los que queremos saber más de su vida. Muy buen día, don José Domingo Morínigo. Muy buen día para ustedes, muy amable, muchas gracias. Comenzamos con lo principal, queremos saber de su origen, sus padres, cómo se llamaban, los hermanos, y usted, ¿de dónde, originario de dónde es? De Villarrica. Sí. ¿Su papá se llamaba? Mi papá se llamaba don Pedro Morínigo y mi mamá Adelaida Duarte de Morínigo. ¿Cuántos hermanos son don José? Y fuimos cuatro. Sí, cuatro fuimos. Una mujer y tres hombres, tres varones. Tres varones. Ah. Sí.
¿Desde qué edad usted incursionó en la música? ¿Desde temprana edad supo de sus cualidades de poeta? Y más o menos allá por... Desde 14 años me inicié al arte de la música. ¿Con quién se inició usted? Yo me inicié con el finado Carlos Talavera, gran guitarrista. Cuando volvió otra vez a su patria de San Paulo, Brasil, fuimos nosotros, yo y mi hermano, cantamos y... ¿Cómo se llama aquel hermano suyo? Lidio Mourinho. Don Lidio, que usted hizo el primer dúo. Sí. Sí. Y Don Talavera fue el que le enseñó en cuanto sí, a guitarra, guitarra, música, todo. Música, sí. Ajá. Así mismo. ¿Fue con este hermano que usted fue a... cuando él fue a visitar a una novia? Cuéntenos un poquito de eso. De esa adolescencia hermosa de los 14 años en donde usted... ¿Ya escribía poemas o todavía no? Ya comenzaba a iniciarme de... Ya no es romántico, más o menos. Ya más o menos. Ya tenía... uno, dos estrofas y escribía. Y después nomás, como le decía, reafirmé todo y me salió toda la... Bueno, todo, especialmente Ogaishe Gajagüe. ¿Es el primer poema que usted hizo? Sí, sí. ¿La música también usted le puso? Sí, letra y música. Letra y música, ah, sí. Ah, sí. Ya. ¿En qué año más o menos nació Ogaishe Gajagüe? Y ya por... 1946, 47, por ahí fue ese. ¿Cómo surgió la inspiradora de Ogaishe Gajagüe? ¿Es verdad que usted viajó, acompañó a su hermano a la casa de la novia y ahí conoció a esta chica jovencita de quien usted se enamoró? Bueno, fuimos nosotros a hacer una presentación con el finado Carlos Talavera y nosotros fuimos como cantantes. Y la profesora y eso con sus amigas y amigos nos llevó en una casa en la orilla de un campito. Sí. Y ahí surgió ese... Por ahí apareció la doncellita esa. Con su hechizo. 12, 13 años por ahí, por lo menos. Ella era jovencita. También, sí. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Hubo romance? ¿Peñoje tú y mimi? ¿Qué sabe vos, peña mi jabe mi, don José o Najaniete hoy? Najaniete hoy, porque cuidadosa la señora, muy... tenía muy... Muchos cuidados en esos tiempos, las cuidados, mamás, sí. Sí, justamente porque nosotros menos que somos músicos, y como se dice antiguamente, músico bohemio, ando butaya, como... A mí que se me embuñe más, ¿se acuerdas? Sí. ¿Y ella te miraba escondidita también? Sí, así es. O sea, había una buena onda entre ustedes. Y más o menos, más bueno. O poca humilde, déjame. Ah, humilde más ya. Contento muy. Y había Zoraida también, don José. Beumina, yo recuerdo a Zoraida, cómo nació tan lindo esa música. Sí, y vamos a ir a los temas. Entonces ahí, más o menos 1946, entre 47 nació entonces Ogaishe Gajagüe. El título, ahí mismo usted hizo o pasó un tiempito eso, de aquel encuentro. Usted quiso volver, según lo que me cuentan a mí. Sí. Lo que yo comenté en la radio es que cuando ya hubo esa oposición de los padres y también colaboró su hermano, el novio de esta chica,
¿O no era novio de tu hermano ahí, de una de las chicas, de la hermana de esta mujercita linda, de la No. inspiradora de... ¿Ves? Ahí están lo que estábamos hablando, la distorsión de la historia, porque según cuentan, usted había ido con su hermano, que él iba a visitar a la novia y que usted le acompañó. Y que por ahí le conoció a esta chiquita de la casita blanca. Bueno, ahora sí, nació entonces Ogaishe Buyahagüe, Sí. inspirado en esa niña preciosa que le sonrió apenas y que Ay. robó su corazón. Sí, así mismo. Bueno, letra y música es suya. Soy bien. Bueno, muy bien. Zoraida es otro de los temas importantes. Esa Sí, yo simplemente... inspiradora. Yo me enamoré de ella y ella no, No pelotea, porque no había ocasión para expresarle mi sentimiento de amor, de aprecio, solamente admiración. Ajá. Yo por... Entonces, usted descargó todo su amor en poesía. Ah, sí, eso es. Qué lindo. Sí. ¿En qué año nació Zoraida? Digo, la música. La música, esa ya fue allá por 1970, 76, 76 por ahí. Después de estar usted con su hermano en dúo y con Don Talavera, ¿formó aquel trío de oro? ¿O mucho tiempo estuvo trabajando con Talavera, con su hermano? ¿En qué año más o menos usted formó en forma independiente su grupo, su trío? Pues más o menos ya no me acuerdo más ya. Y Arema, o sea. Y Pero Arema. donde pues jures debe haber. Sí. Este fue un pasajero. Después enseguida formamos otra vez con Dios en el Chase, el finado con Dios en el Chase. Sí. O sea, el trío de oro no duró mucho. No, ese fue el último. Ah, el último ya. Eso ya. Usted después estuvo con Dios en el Chase. Sí. Con Dios en el Chase y después. Negro Achala. Ah, Negro Achala está de banda. también Y de negro ya, acordeón. acordeón. Sí. Y en usted como agente de APA estuvo siempre, siempre trabajó. Siempre le han dado este trabajo desde hace bastante tiempo, don José. Y cuando eso no, todavía no ocupé Se esta dedicaba escala. directamente a la música, Exacto. a actuaciones. Sí, así es. ¿Fueron a otros países aparte de Paraguay? Y fui a Brasil, recorrimos mucho Con Dionel. con Dionel Chace. Sí. Después Albino Quiñones. Albino Quiñones también estuvo como arpista Sí, con por eso usted. te digo. Ah. Ajá. Sí. Albino Quiñones, ¿recuerda a algunos otros artistas que aún viven y otros que ya se han ido, como Dionel Chace, por ejemplo, que ya no Ah. tenemos? Sí. Como Talavera, que también ya se nos fue. Ah. Albino Quiñones está viviendo, vive todavía en Salto del Guairá. Salto de Guairá. Sí. Sí. Ana conoce Yepela en Migdia, allá la va, ¿eh? A conocernos. No tuvimos con relación, relación así Cercana, de de cercana, artista. así. A la Eladio Martínez. Él más o menos, con él nos acercamos más, hemos conversado más para algún cambio de palabras. Estuvo por Villarrica también, por Asunción, nos conocemos con él. Me dio un poco, poca conversación tuvimos. Dígame, usted, ¿en qué año dejó su querida Villarrica? Y bueno, para venir acá, para hacer este cambio de lugar, hace ya, a ver un poco,
en los años 68. Por ahí. 1968, por ahí. Aparte de la Villa Rica, vendían a hacer acá, ¿en qué lugar? A ciudad de Villa Rica, te puedo ver, ti compañía, y ella me ha hecho tu yutimi. Tu yutimi. Ah, sí. Exacto. Pero más bien se dice Villa Rica nomás. Villa Rica. Claro, sí, claro. Sí, sí. La patria, aparte, y. Si Paraguay está en guerra, Villa Rica le va a ayudar, dice. Don José, usted recibió en el 66 un reconocimiento de honor al tema Ogaiche Bugajagüe, ¿puede ser? Como autor de éxito. De éxito de Ogaiche Bugajagüe. Sí. Porque es un tema que muchísimos artistas han grabado y hasta hoy lo siguen grabando. Es el tema que sigue estando firme en el gusto popular de la gente, don José. Yo le cuento porque soy locutora de radio. En Argentina hago música paraguaya y me piden muchísimo su tema. Ah, sí. Y bueno, para mí es realmente un honor estar aquí hoy con usted acompañando al licenciado Martínez y a Celia. Tenerlo a usted aquí con nosotros es realmente un gran privilegio. Ogaiche Bugajagüe realmente llegó al gusto popular con ese mismo nombre, ¿o el título original era Ogaí Morotimi? No, Ogaiche Bugajagüe. Ahora tenemos la palabra. Certeza. Sí. Así yo registré el nombre. Tanta felicidad pasó usted en pocas horas, en algunos ratos que estuvo ahí en esa casita en que lo acogieron para descansar, porque tengo entendido que todos los artistas se iban, ¿fueron ustedes con un grupo de teatro, puede ser? Sí, un grupo de teatro. Sí. Ya no me acuerdo del todo de aquellos compañeros. Sí, pero era un grupo de teatro donde también estaba Teodoro Simón Gelós, estaba Mirna, estuvieron los grandes del teatro paraguayo de esa época. El grupo de Talavera, justamente. No, él vino, cuando vino él en Villarrica, estábamos con unos cuantos amigos, bueno, tal en Pérez, no me acuerdo cómo es el apellido, que ellos estudiaban baile. Uh-huh. Pedro Anciao. Pedro Anciao. Anciao. Brasil. Ansiado. Y la casita blanca al que usted canta y que a todos nos encanta realmente su canto, valga la redundancia, ¿esto está en Villarrica? ¿Nació esa canción en Villarrica o en dónde? En la jurisdicción de Villarrica, Coronel Martínez. Coronel Martínez. Ah, la oga hípico, está ahí con el pensamiento, pero está ahí con hoy la oga. ¿Era una casita blanca? No, la casita era una casita blanca. Sí, más o menos, pero. Era en el pensamiento, pero está ahí con hoy la físicamente la oga ahí. No hay por y cuí, pero. Dente la de Mamonotí. Ya. La creación de. Exactamente. Porque Menengo y Techo Capi, hija, Adobe Mila y Paré. Estaqueo, pero Ingina la Oga era de tiempo, ¿verdad? Sí, así, más o menos. Claro. Ya. Pero para que esté bien vestido en la música, usted le puso la pintura blanca. Exacto. El color de la pureza. Como el amor. Así es. A la pinta se ya poeta donde me voy la misma y mira un Diego. ¿Cuánto tiempo hace, don José, que usted sufre de este problema de salud que está pasando? Y ahora hace un año por ahí. Pero tiene asistencia, le acompaña a la gente. Vemos que esta pareja hermosa que está con usted lo está acompañando. Está cuidando eso. Son mi asistente. Lo que más me apreciaba acá, el señor propietario de la panadería, la Guaireña. Sí.
¿Va a exagerar la cara ahí? Emiliano Domínguez. Emiliano Domínguez. O sea, nuestra eterna gratitud a don Emiliano, entonces, porque es el que justamente nos estaban comentando esos muchachos, que ellos son los que se encargan de que usted tenga personas que lo cuide y que lo atiendan debidamente. Exacto. ¿Hace poco se operó ahora? Y hace un año que me cortó la pierna esta. Por problema diabético. Exacto. ¿Y ahora se operó de próstata? Sí, de próstata. ¿Pero dónde te llevó hoy? A peor, y la de cariadueta, en la época de cuarentena. Ojalá, señor. Sí, pues así va a ser. Bueno, pero acá yo escuché algo, don José, no sé si usted se acuerda. Esta señora Celia dice que es su abogada. ¿Cómo se entiende eso? Vamos a entrar un poquito en los secretos. No, con el mamando ahí para integrar. Va, Celia, pejo mina, ni ese pe mita cuñandi. Oye, ¿dónde dejé mendada? ¿Dónde hay con el mendada? ¿Dónde hay mendada? No mendáis, a mendáis de ahí, pues a pesar. Acabo de decir que hablando de mi recona. Sí. Sí. Ah, y nadie puede imitar cuñada, deja y juega, la hice, oye, él ha mendado, entonces, o no use de ahí, no ya veo, mucho, pero la hice, o donde dejó gendá, pero no entendéis la bicoa y la toca en Jokir, pero por ahí estamos, me veo, mira, pero para don José. Era tanto secreto, como Celia y la de abogadas, güey, mía, de justificar y nada, la que es verdad, la hoy cuá, por los años 70, por ahí. Amor, ¿a esa opera acá? Barrio San Lorenzo, a ver. Sí. La petit, mi cuñada de 15 años, era enamorado, pero oye, eso fue la petit, de Valle Guá, que andere me andaba. No, y voy la isupea, pero arribeño de la chemembu, no me andamos ahí. Ah, ¿qué? La. Tengo la menda, y te vas a hacer, eche a mendata, eche a pearese celia. Ache, ambos ligáis, esperamos mi tacuñado, ya cuida por nada, piare que no me anda. Ambos ligáis, la huella ahí, ya se va, hija, pire, eche, de la che abogada, tajante, la de procurata, che. Pero por lo visto, ¿dónde ya? Porque 35 años, a huevo, y la de abogada, o. Se echa abogada, no se le anda mi botaiga. Ale, te dimos con la sala de abogada, de bella. Oye, va a ir abogada, ahora, ay, super. Hola, pues. ¿Cómo estaré la cliente? ¿Cómo se llamaba esta chica, Celia? Se llamaba Ñequita, ¿no? O sea, se le decía Ñequita. Sí, se le decía Ñequita. Ya enamoraba y para temas eso. Yo cañichile y abogada, yo pedía de guay, me va a El caso la abogada, han abogado o cobra. O cobra, sí. Pero ya de ahí por el trabajo, José, tenga tu madre para su. Hola, pues a mi tiempo, haga. Por Andrés, va y consente, ¿en qué momento? Ay, consente, tu obra también. Sí, ay, consente, tú. Ah, sí. Esa es una obra. Con el finado también de un vecino allá, aquí no la letra. La letra es de él y la música es tuya. Sí. Sí. Eso por lo menos. Qué hermoso tema. Verdad que sí. Grabó Méndez López. Sí. Sí, Méndez López. Y tantos otros grabaron sí. También, sí. ¿Qué otros temas que usted recuerda, don José, que usted escribió y que hoy tenemos en vigencia? Bueno, de Carta Cuemí, está bien. Ah, de Carta Cuemí, esa es una hermosa composición. Sí. De Carta Cuemí, la letra es mía y la música de Albino Quiñones. Albino Quiñones. Ore suerte, don Caraíro, jota los visitas en Albino Quiñones, es para Eremita Supe. Ayer voy por este saber amigo casi de infancia hoy. Claro, estuvo mucho tiempo por Asunción como músico. Pues el tiempo de separarla, Roger y de Ito Yegui. Antes de mandó esa va a ser la conjunto, la que es la Pecuja, la gente ahí, la Icono Guaré. La conjunto Oreo Grabaco, hoy en día, Oreo Iron Muy Lajera. Eran los trovadores guaireños. Ah, los trovadores guaireños. Ah. Opeala, me no 14 composiciones la grababa con el día. Apendearía un día, don José. Ore, un día. Sí. Ah.
da un poco vuelta en tu casa. Cuando hay una rojocero, visitar la Icatumigo y hay una la don Alvino. Ahora mandó a mí de su pela. Lo que yo hago y la lo visita a mí de. Sí, allá. Muchos saludos, mi compañera Petrona. Petrona es mi compañera, porque hoy es solo instrumento. Petronita. Petronita. Polka. De Don Jalapen de la UPO, época vengo PHP Jope grabado en Buenos Aires, pela disco. Sí, PHP vuelta, al menos Buenos Aires, yo era al final. Nicolás Barrio, Nicolás Barrio. Tiene arpista y cualquier idea. Paraguadure, Villarrica. Villarrica ya conocerse si fue. Rojoño en dinero, el copo de Paraguadure. El joven tiene gira artística, pero. Ojo, mendaba, tiene francesa y plata estaba. La Buenos Aires, ¿ve? No, por Francia vemos allá. Ah, Francia, pues yo. Ah. ¿Upea más en la Nicolás Barrio? Nicolás Barrio. Ah, pues yo, allí y plata está medio huevo de sello. A la Niki, ¿verdad? Ah, sí, hay cuase, a recopete y disco, oye, por acá, pues. Ah. A recuperar, pues, upea la. Upea con el sello donde iremos, se van. Ah. Señor la Niki. ¿Antes de que idea de año y papá que grabación acá? Ah, más o menos. 60, ¿cuál era? O sí, un poco más. Un poco más. Ah, un poco más. 66. 66. Don la. Oye, ponme en de cuál es la pregunta de esta. Es por cierto, para la. Es un minor, es la. Fecha para la de nacimiento. Fecha de nacimiento, o sea, 7 de abril. 7 de abril 1929. Sábado para un miala y ponada ya de músico ya adecuada con el tiempo. 7 de abril 1929. Villarrica. Villarrica. Sí. Demba es el número de Ingina Irundú, hermano Aputepe, don José. Segundo, tercero o el último. Entre los hermanos. Tercero y viernes. Tercero. De la último. Penúltimo. Penúltimo. Porque moja y los cuñados, pero tampoco es la deja tener cuñada. Ah. A esas eran las hermanas, a ver, Arupia de. Ahora muerte, hubo que se acompañaba, pues. O de mamá la final, ya veía. Cuando ya me ha dado 3 años, llegué más manos a güey. ¿La de sí? La niña es hermana. Ah, la hermana ya falleció. Sí, ya. Ah. ¿Eres con la hermana otro y cobea, otro y cobea pago? Moscoina y cobea. Ah, Moscoina y cobea. Pero te a Buenos Aires, de arpista iba. Arpista ahí. Para eso era, Filemón Morínigo. Ape autor de yo nací en el Paraguay, Upe api con el pariente, Ignacio Morínigo. Primo de Cogina, ¿verdad? Primo. Ay, poje, hija. Yo conocí a que Apape. Apape. Apape, sí, hija. Es un como encargado de Apa, como este mayor otaño, ¿verdad? ¿Apico? Sí, señor. Y tapúa, pero hija. Ay. Sí, andan en el domino para de mita su vean. Este tres saludos, su gato ahí la donde que tú venga o ahí. Segundo que tú vente a hacer. Yo ya que allá arranco empleo un millón comprometedor con la gente de APA donde que tú hayas abandonado. Tú irás a en UPA ahí le hay problema, pues. Ah. O pues está ahí como agente de APA y nada muerte. Don Iris, ¿algunas preguntas más para este señor de
renombre realmente, porque tenerle a don José Domingo Morínigo personalmente y ya para hacerle conocer a la gente y decirle, hacerle escuchar.